Según el último censo del Ministerio Agropecuario, Nicaragua posee 5.6 millones de cabezas de ganado vacuno en manos de pequeños y medianos productores, responsables de la producción de carne para consumo local y el comercio con otras naciones. El comportamiento de la producción de carne bovina en Nicaragua en el primer trimestre ha sido realmente con muy buenos resultados, un 20% más en las exportaciones, un 16% más en la producción de carne, un 13% más en la matanza, el sacrificio de animales. O sea, estamos trabajando, se está trabajando fuerte. Una de las propuestas para seguir creciendo en producción ganadera es el Programa Nacional de Inseminación Artificial, que beneficia a más de 50 mil ganaderos de todo el país. Ahí se define el plan de acompañamiento a los productores hasta 30 cabezas de ganado en el país, para el mejoramiento genético a través de un programa nacional de inseminación artificial que ya se está trabajando en todo el territorio y que obviamente requiere de un gran acompañamiento, un gran despliegue territorial de nuestros técnicos. Lo estamos haciendo. También se está trabajando con los productores en el campo, a quienes se les comparte información y conocimientos para mejorar la producción agrícola. Planificando la continuidad de las acciones que estamos desarrollando ya en el territorio para potenciar e impulsar la producción nacional, fundamentalmente de la agricultura familiar, el fomento de la producción de la agricultura familiar, pero en general la producción de todo el país. La enorme fortaleza de Nicaragua es que tenemos 300.000 familias que se dedican a la producción. El 80% de ellas son familias de pequeños productores. Funcionarios del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio de Nicaragua sostienen reuniones periódicas de trabajo en función de preparar el ciclo productivo 2020-2021. Para TV Noticias, Román Rodríguez.